Un hombre identificado únicamente como Juan Carlos perdió la vida la noche del pasado lunes tras recibir múltiples disparos en el barrio Luisa Pérez de Maicao. El hecho de sangre ocurrió específicamente en la calle 23, cuando hombres desconocidos abrieron fuego contra Juan Carlos y luego emprendieron una rápida huida, dejando al hombre herido en estado crítico. Ante la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de inmediato a un centro de salud local en Maicao, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre los motivos del ataque ni han revelado la identidad de los agresores. La víctima, conocida únicamente como Juan Carlos, era conocida en la comunidad por dedicarse al alquiler de lavadoras, aunque no se han proporcionado más detalles sobre sus actividades o posibles conflictos que pudieran haber desencadenado este trágico suceso.